Debería declarar el reino de Hausalandia, ¿cómo es? Hausalandia, sí. Mm-hmm.
No sea por qué ir.
¿Sabes? Dime. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, 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 venga.
Vale, esto fuera. Vale, ¿qué debería de hacer ahora? Canciller. No sabría qué hacer ahora mismo. Este debo desmontarlo. A ver.
Vamos a No quiero atacarte, tío. No quiero atacarte. Bien, chavala. Haciendo su trabajo. Esto jamás, yo creo. Vamos a darle a esto despacito, que se me va de las manos, cabrón. Yo que insiste.
Somos reinas. No me hagas atacarte. Duros los cojones. Buenas. Pasa, zorrote. ¿Se me oye? Sí, se me tiene que oír. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice el tío? De lujo. Aquí estoy. A ver si... A ver si me hago el trofeo este que hay de... unir África entero, pero vamos. Coño. A ver, yo no que sepa mucho. Me defiendo más o menos, pero no es que sepa mucho. Me voy haciendo lo que son los trofeillos, porque juego en Play 5, ¿sabes? Y tiene como unos trofeos que puedes ir haciendo. Y a ver si le saco el platino. Y pues ahora estoy con el trofeo que se llama la madre de todos. Que es conquistar África entero. Bueno, lo pone aquí, creo. Unir África es.
Ya, jodido que te cagas, tío. Es muy difícil. Y más al principio. Yo, la anterior partida que estuve jugando, el anterior trofeo que hice fue el del Imperio Romano. Y con ese he aprendido bastante. Pero vaya, estoy con el andén del tutorial. Que seguir la partida. Ah, coño, eso está de puta madre. Yo con ese personaje jugué un par de veces, tres. Pues sí, es verdad que es facilito ahí y te enseñan bastante bien. El tutorial, lo que te digo, lo repetí dos veces. Creo que fue. Son tantas cosas de golpe. Explota la cabeza, tú. No jodas. Y ahora estoy, porque es que tampoco quiero. Bueno, con su nieto. Sí, este por aquí arriba, ¿no? Empiezas con este, creo que no. Con alguno de estos de por aquí, creo. No recuerdo bien. No sé qué de Monster o así. Pero sí. Bastante bien, la verdad. Tengo Irlanda y Gales. Gales era esto, puede ser. Sí, era esto de aquí. Sí, señor. Ya. Hazte con el imperio de aquí. El imperio de Britania. El imperio británico. Yo, mira, mi anterior partida fue esta. Para que veas. Y la tengo ahí que quiero hacer un par de cosas más. Antes de que se me vaya el tiempo. Verás. ¿Te aparecen las decisiones lo de hacer el Imperio Británico? Bueno, me acuerdo, es que yo ahí, por esa zona no he jugado mucho, tío. He jugado por España y tal, pero esta es mi última partida. Lo que quiero terminar es terminar de conquistar esto de aquí. Pero tengo que esperar a la siguiente vida, ¿sabes? Con este niño. Que este niño es Jesucristo ya, tú. Y bueno, ya si. Si se me da medianamente rápido terminar con España, me vengo ya a la zona esta de aquí del imperio este, que me va a ser imposible, porque tiene de tropas, tío. Tiene 58.000 tropas. Y bueno, los aliados tienen 6.000, pero vendrá más gente. El Andaluz está aquí creado por los moros. Tengo aquí al cabrón este. Con el Cid Campeador, hay un trofeo del Cid. Se le tengo sacado yo también, es que soy un enfermo de los trofeos, tío. Quiero sacarle el jodido platino a este juego. Tengo pocos platinos, pues este tiene que ser uno. Y ahora estoy pues eso con intentar hacerme con África entero, pero es que por lo visto son 450 condados. Sí, está muy bien, tío. Gracias por. Puedes seguirme tú. Grande el tío ahí. Grande. No, es que aquí se me complica, tío. Hacer dinero es difícil. Y en primer lugar tengo que reformar la fe, que eso es que son cosas que ya a mí me vuelven loco, tío. Porque tampoco tengo mucha idea del juego, ¿sabes? Entonces. No, piches la fe aquí. Es difícil, sí es verdad. Muchas veces me meto yo por Twitch a ver si hay algún español. Y si no es el Boquerón, el de Lillo Juan, el amigo de Lillo Juan también, el Andresito. No, poca gente lo streamea, tío. Me da raya, tío, que a mí me mola ver este juego, tío. Es entretenido porque también, no sé, si te gusta la historia, pues caes rápido. Y aquí mira cómo va España, Asturias está haciendo bien potente, me gusta eso. Estos siguen aquí independizados. Sí, es muy denso, muy denso. Al principio lo que te digo, si es que te pones a mirar por todos lados y te explota la cabeza en cualquier sitio que metes. Si es que. ¿Qué harías tú aquí ahora mismo? Es que tengo que conquistar África, es que no tiene sentido que proponerme hacer algo, tío. Tengo que conquistar, 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 conquistar y conquistar.
Es enfermizo lo que tengo que hacer aquí. Es enfermizo, tío. No, aún no soy feudal, soy tribal. ¿Dónde se miraba esto? Aquí. Soy tribal. O sea, tengo que... Hay una decisión aquí. Adoptar el método feudal. Pero es que no sé si me sale rentable, tío. ¿Tú crees que me saldría rentable? Claro. Lo bueno de ser tribal, que puedo ir por ahí repartiendo mandanga. Esa es la movida, tío. Pero también estoy a ver si consigo desheredar a esta zorra, tío. No quiero que herede esta, tío. No quiero que me herede esta mujer, tío. Quiero que me herede la siguiente, tío. ¿Qué es esta? La niña esta. Y no tengo lo suficiente como para desheredar. Tengo casi 60 palos ya, tío. Voy a estirar la pata. Me da mal rollo. No quiero que se me parta el reino. Y no la puedo matar porque es mi hija. Cago en Dios. Tengo todos los DLCs. Los que hay en Play, claro. Porque en Play hay cuatro contadas. ¿Sabes? En Play está el Another Lord. Este. El de... Si es hija, no vale, claro, no la puedo enviar de caza, ¿no? No, al no ser que tenga la movida esa de las guerreras o algo así, yo creo. Es una movida, tío, puto juego. Una cosa te lleva a la otra, tío. Ya ver. Voy a repartir aquí esto. Voy a repartir aquí un poquito. Esta es la que quiero que herede. O sea, te voy a dar. No, claro. No creo. O sea, le das a llamar a una cacería, dicen, ¿no? ¿O cómo? Es que hay tantas cosas también que se me escapan a mí, tío. Mira, de esa edad. Necesito 300 y 150. No es nada. O sea, estoy a punto. Sí, es verdad eso también, ¿eh? Pero no me aparece todavía lo de hacer sacrificios. Son muchas cosas, tío, el puto juego. Sí, haciéndome el Imperio Romano he aprendido bastante, pero hay un montón de cosas que se me escapan. Porque, a ver, haciéndome el Imperio Romano he jugado básico, lo que es militar, al rasgo militar y al rasgo económico. O sea, lo básico. A muerte, pam, 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 a fuego. Luego ya el apartado diplomático de lujuria, ¿cómo se llama este apartado aquí? De intriga o este de erudición, tío, no los he tocado mucho, tío. Y esta va a ser la partida en la que me toque tocar. No sé qué hacer, porque este cabrón no se me quiere unir. Y este por poco. También he intentado de los votos, tío, pero no me da chance de hacerlo, tío. Solo he estado viendo también en internet. Porque antes de empezar el trofeo, esto me he visto como una pequeña, no guía, sino que recomendaciones de ahí del Discord que hay. Y bueno, más o menos te dicen cómo ir, ¿sabes? Te recomiendan ir mucho a diplomacia y tal. Ya, pero ¿tú crees que va a desheredar? Que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no deshereda. Yo creo que sigue heredando. El reparto, pues tal y como empieza la partida, preferencia de la mujer, reparto confederado.
Claro, es que al principio en el trofeo este empiezas aquí en Daura y tu marido está aquí en Kano, sois como aliados, ¿sabes? Y te da la opción de heredar, de tener una familia solo de mujeres, ¿sabes? De que hereden solo las mujeres o algo normal. Y por lo visto, como te lo pasas bien es dándole a herencia de la mujer. También lo he pensado. También lo he pensado, pero no me deja meterla, tío. No me deja meterla, claro, porque no la tengo. No la he puesto, no he caído yo en ponerla en el apartado marcial y entonces no me sale guerrera, ¿sabes? Porque cuando la pones por el rango marcial y tal, te sale lo de doncella escudera. Entonces ahí se puede poner como comandante. La he intentado hacer de toda esa mujer. Esta es la que quiero que herede, ¿eh? Es una locura, tío. Depende de la parte del mapa en la que te pongas. Es una locura diferente. Sí, claro, porque como que aprende un rasgo que es doncella guerrera, tío. Hay un rasgo que se llama doncella guerrera. ¿Puede ser este? No. No, este no es. Es en verdecito. Doncella guerrera se llama. Hacer Wakanda, Imagínate. Qué cabrón. Tío, me da un toque esto, tío, que salga esta mierda. No necesito consejos. Si los necesito, los pido. Por favor. ¿Y este qué quiere? No, tío, no te voy a poner en ningún lado, amigo. Te has unido a mí porque has querido. Encima quieres un puesto en mi consejo. Sí. Ahora. Ya lo has visto. Con lo bien que estoy yo así ahora mismo. No sé qué hacer ahora mismo. Si bajarme a por este reino de aquí debería, porque está más disuelto. Está bastante disuelto este reino de aquí. Y debería de aprovechar. Bajarme a esta zona. Yo creo que va a ser lo que voy a hacer, porque este cabrón al final no se me quiere unir. No, condado, si solo tienes uno. No da igual. Me da absolutamente igual. Sí, eso sí. Con tribal lo suyo es volverte loco a conquistar. Yo tengo un trofeo que es el Mar del Norte, que es conquistar toda Noruega, hacerse con Islandia y ¿qué más era, tío? Dinamarca, está todo esto aquí, el Imperio Escandinavo casi. No todo Escandinavia, yo me hice con toda esta zona y creo que tienes que conseguir parte de aquí, no, estas islas y esto de aquí. Claro. Y te saltaba como una decisión que es el Mar del Norte. Eso es de los DLCs. Si los tienes, lo verás. ¿Dónde estábamos? Aquí abajo. Bueno, van a dar toda la pirula, es verdad, tío. Joder, puto río de mierda. Río de mierda, ¿sabes? El río de mierda. Mamma mía, el río. Madre mía, ya. Esto sí ni te ha atacado. Chacho. Madre mía, le he capturado al pobrecito mío. Yo empecé con, ¿cómo se llama, tío? A ver si aparece aquí. Con este de aquí, tío. Joder, pero es que claro, ha pasado mucho tiempo. Se llama Viking, que creo que es. No, ahí va, no. Me saldrá el cabello hermoso este, tío. ¿Cómo se llamaba? Harald, cabello hermoso.
Empiezas con no sé si es él o parte de su familia, es, o sea, es su linaje. Y es lo más fácil, porque literal empiezas por aquí, arramplas con todo esto, te haces con Noruega, te vienes a Dinamarca, porque Suecia, ojo, ojo con Suecia, porque Suecia lo tiene Bjorn al principio. Cuando empiezas lo tiene Bjorn, piel de hierro. Y si escoges alguno de esos, o sea, si escoges alguno de la familia de los, de la familia de Ragnar, vas a empezar con guerras, porque están aquí metidos. ¿Sabes? Estos son ellos, mira. Estos son esta gente. Que por eso, claro, es como en la serie, vinieron para acá y contra Mercia, Wessex, toda esta gente. ¿Cuál era ese? No me acuerdo yo cuál era ese, tío. Águila de sangre. Capaz lo tengo hecho y todo, pero no. Es que me quedan muy poquitos por completar, tío. Son bastante difíciles. Me cabrea, la verdad, tenerlos ahí hechos. A ver, esto pertenece a un ducado que no es de aquí. Me gusta. Vale. Esto se lo puedo dar a alguien tranquilamente. Pero eso es un logro del juego como tal. Pero de Play. De algún DLC de Play o algo así. Que tengo todos, ¿eh? No. Siendo Bjorn. Siendo Bjorn, vengarte de Ragnar. Pues si está muerto. Cuando empiezas el juego, creo. A ver. Porque Bjorn es este, claro. Y Ragnar empieza muerto. Ragnar ya está muerto cuando empieza el juego. Ah, pensaba que era. Vale, pensaba. Buah, que me ha explotado la cabeza. Pensaba que te tenías que pegar con él. Me estaba explotando la cabeza y yo, ¿qué sentido tiene eso, tío? No, claro, pues. En PC, hijos de puta los de PC, tío. Ya está la polla de que no hagan nada aquí en Play 5, tío. Sí, al rey Ela, vamos. Matar al rey Ela, que es. Era de Mercia, ¿no? ¿El rey Ela era de Mercia o no? Hostia, pues. No sé si te va a ir la. La imagen, pero voy a mirarlo, en un momento. Ver todos los trofeos. No sé si me escucharás. Northern Lord. Como Satru. Como tribal, como Satru. No, tío. Canuto el Grande. Como Satru. Conviértete al Islam. No, no hay ningún trofeo así. Que diga de Bjorn. A lo mejor es una decisión, ¿eh? Capaz es una decisión y no hay trofeo como tal. No sé. No sé, no sé. Es que también soy muy lobatillo yo en el juego. No tengo muchas horas yo hechas aquí. Me pierdo a veces con las cosas de la historia y de lo que aparece, ¿sabes? Muchas veces te aparecen cosas que en la historia sí salen, pero están cambiadas. Si te voy a dar a. ¿Dónde está mi heredera? La que realmente quiero que herede, ¿dónde está? Porque a ti ya te puedo desheredar. Dime que te puedo desheredar. Let's go. Que los cabrones de PC, tío, tienen como otros logros, ¿sabes? En un minuto. Hostia, que tienes anuncios. Hostia, anuncios, ¿no? A ver. Gesto. Hostia, anuncios, ¿no? Hostia, anuncios, ¿no?
Ya ha vuelto, ¿qué? Hostia, cabrón, eso. Algo quiere decirme, ¿no? ¿Qué buscas tú por ahí? Ay. Algo me ocultas. A ver. Ducado, uy, ducado. Condado, me está yendo de puta madre. Yo despacito, pum, pam, se lo voy dando a la gente. Aquí ya tengo a quien. Y tu ex. Altruista, ¿qué? Altruista racional, ¿qué cojones es esto? Wow. Bueno, la que me quitan de aquí y me suman de aquí. Está bien. No, esta chavalilla va a ser potente. Tenemos que casarla con alguien bien. Bien, bien, de bien. Alguien ves que me sume. Alguien que me sume así. Cositas. Cositas se vienen, cositas. Estos son muy niños. Y estos son muy mayores, tío. Sí, es lo suyo, tío. Por lo menos para que te vaya saliendo una rama, entre comillas, decente. Porque luego sí es verdad que a raíz de las decisiones puedes hacer cosas, como esto de reforzar linaje. Pero es difícil. Es difícil, es difícil. Claro. Eso es lo suyo, que este, por ejemplo, te ponga súper tocho ya, pero es que son muy mayores, tío. No quiero a alguien tan mayor para mi hija. Este está bien, pero es una mierda lo que me da, tío. Me raya lo de las edades, tío. Claro, para que estén en. ¿Cómo se llama esto? En cortes. Lo de la corte. La movida esta de la corte, ¿verdad? ¿Qué hago, tío? Le caso con este. Es que este está bastante bien. Son 24 añitos. No, me van a salir. Si es que me salen, mira, verás. Uf. Uno. ¿Pero qué te he dicho? El de 13 que está más o menos bien, pero me da una mierda, tío. Yo no quiero esto, tío. Esto no me sale rentable, tío. Sano. A ver, me sale rentable. Pero. Uf. Yo qué sé, puede estar bien. Tiene buenas estadísticas también, más o menos. Me va a venir bien que tenga bastante administración por el tema de los dominios. Ya, eso sí, eso es cierto, pero no sé, eso sí que me da toque a mí, tío. Pero este me convence, este me convence. Este me convence mucho. Y este de aquí también. Y yo creo que va a ser este. Este tiene pinta de ser el elegido. Porque este. No voy a dejar que a mi hija que le meta la churra a este tío, tú. Un viejo de 44 años, quita. Que no, que no. Pobrecilla. Esto se habla en Twitter, chaval. Este tipo de conversaciones así sin sentido alguno. Te puedes hablar así en Twitter. Mamma mía, chaval. La que te cae. Flipa, ¿eh? ¿O no? Nada, va a caer este. Cae. Este cae. Sí, es que madre mía, la época también. El 902. A ver, después de Cristo. Apague, vámonos. Ya estás casada, niña. Escucha.
Caramelo es tontería, ¿eh? Puedes llegar a comprender algunas cosas que se hacían. Eso es cierto. Yo lo de la edad es que me uf. Como supere los 10 años. Canteo, cabrón. No sé, en la vida real. No sé, es que tampoco no sé. Ya. Literal, ¿eh? En esas épocas era muerte, fornicio y un cigarrito de liar. No es coña, he estado con liar, ¿eh? He estado con liar. No me pongo la cámara porque últimamente fumo mucho. Si no, la tendría puesta un ratillo. ¿Puedo negociar alianza con esta? El cabrón. Dios mío, me pongo a mirar lo que tengo y lo que tengo que pillar tú. Esto es una puta locura, esto es una locura, cabrón. ¿Cómo vas a...? Madre mía. Voy a ir a por este que es el que estaba diciendo antes, porque... Sí, no, claro, el resto, uf, como me pongo a mirar este cabrón me raya. Los que tengo muy próximos así tan grandes me tocan la polla porque al principio de la partida te suele venir a atacar este. Y si este te ataca, mal rollo porque este hijo de puta. Los que son así grandezotes como Kanem y cosas así sí que me los miro, pero este se lleva bien conmigo. Flipas, Jerusalén. Flipas, cabrón. Claro, a ti te han mandado ir a atacarlo. Yo en la partida esta del Imperio Romano he tenido que defenderlo, tío. De los cristianos. Porque era helénico, tenía la fe helénica con cultura romana, greco-romana, que la divergí. Quería hacerlo como, pues, como en antaño, ¿eh? Cobró duro, tú. Cobró, vamos, claro, si es que el Papa ni existía, porque el papado lo tengo yo. No, de una. No me lo pienso. No me lo pienso, no me lo pienso, no me lo pienso, que se me va de las manos. Mierda, cómo odio que se separen las tropas, tío. Por la puta, los putos suministros. ¿Cómo que van pelotas? Eso es que le habrá saltado algún desafío al personaje ese, tú. Solo puede pasar con un desafío que te sale siendo rey o algo así. Que va, cabrón, a mí no. Que va, no jodas. Míralo. Al compa. Va bien bello. Con su corona. Grande el tío. Vamos a ver la velocidad. Entra una, entra otra. Vámonos. ¿Qué comandante tengo? Madre mía, a ver. Bueno, estos son bosquecitos. Esto es bosque, ¿eh? Canteo, cabrón. Y esto es puro desierto. Me da una rabia que no esté el mundo entero, tío. Habrá CK4, tío. Donde llegué hasta el 1900 o 1800, tío. Buah. Venga, vale. Puedo crear títulos, pero tenemos que
Hacer dinerito. Celestino el extraño se llama, madre mía. Ese tío ha entrado ahí y no sabe ni cómo tú. Se ha llegado al papado. Seguro que ha matado al papa y se ha metido ahí. Concupiscente, madre mía. Es papa menos loco, te ha tocado. ¿Quién viene aquí? No me jodas. Me cago en Dios. De repente, así. Lunático, herpes. Madre mía, tú. Atácale. Bueno, no es recomendable atacarle. Porque siempre te va a igualar tus tropas y las que tengas de aliado, tío. Yo no. Las pasé putas para atacar la mierda el ducado este de aquí, ¿eh? Esto. Cuidado, ¿eh? Que tiene mucho dinero. Que el dinero lo invierte en tropas. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Cuidado con eso, que es locura, locura, locura. Literal. Literal. A ver. Esto lo combinamos. Vale, vamos creciendo. Solo han pasado. Empezamos en el 865, ¿no? Han pasado 40 y pocos años, 40 años. Siempre me puede el ansia con el tiempo. Empiezo a mirar los años, tío, pero luego te da tiempo a hacer mucho, tío. Porque la del Imperio Romano es lo que me he dado cuenta en esa partida, tío. Que tienes tiempo para conquistar lo que quieras, tío. Solo tienes que hacerlo bien. Claramente. Tú. A ti te voy a volar. De una. A ti te voy a volar de una ahora. Vaya un cabrón, tío. Puto PC, tío. Yo me gustaría pillarme un PC para jugar al de Juego de Tronos, tío. Me fliparía, cabrón. ¡Ah, qué hijos de puta, tío! ¡Qué rabia! Sí, no, a mí me falta la torre. A mí me falta la torre. Pues tengo el monitor, tengo el ratón y tengo el teclado. Me falta la torre. Pillarme una torre decente de 1.000 eurillos o así y fuera. Esto se lo vamos a dar a alguien normal. Opinión sobre mí. A mi nieta. Pero mi nieta. Mi nieta. ¿Nieta de quién? Madre mía, si es que claro. ¿Nieta de quién? Esta es. ¿Y no te hereda? Porque no te, tú no tienes nada, ¿no? No, claro. Me gusta. Mi nieta. Mi nieta. Esperanza mediante el. Madre mía. Esperanza mediante el lanza. Tú me dirás el sentido que tiene eso. Vale, bien. Bien. Porque esta niña está. Está pochilla, ¿eh? De dominios. Me cago. ¿Está comprometido? No. Cásate ya, muchacha. Bueno, claro, tiene que tener la edad. Joder. Le queda poco. Sí, los rasgos es la clave. De momento va bien. Con los rasgos que tiene, de momento no voy a tener problemas. Con nadie, creo yo. Vale, los rescates. Próximo palo que voy a dar es aquí, ¿eh? ¿Quién es esta? No me joda. Mi hija. Madre mía. Estaba aquí la hija de puta esta.
Parra que la das, eh. Me cago en Dios. Ha muerto mi hija antes que yo. Y creo que era la primera, ¿eh? No. Sí, la primera niña, mírala. Madre mía. De Madrid. Soy de Madrid. Del puto centro. ¿Tú de dónde eres? ¿Qué te sonaba el qué, cabrón? El acento, que yo no tengo acento. No me jodas. Toledo. Toletum. Escúchame, lo puedes formar aquí, lo sabes, ¿no? Tienes que hacer mozárabe andalusí. Y lo puedes formar. Y creas el reino de Toledo. Es una decisión oculta. Lo formas y te empiezas a. Tengo una partida así, gran también, creo. Es otra asignatura. Pueden hacer un montón de cosas, tío. Está guapísimo. A mí me flipa el puto juego este. Y me da rabia que en la Play no haya tanto DLC, tío. Porque real, los que jugamos a este juego en Play, jugamos. No es cosa de. Somos viciosos. Ya te digo yo que con la partida del Imperio Romano me tiré una puta semana para hacerlo, ¿sabes? Una puta semana colgado. Enfermizo. Buah, calla. Si es que es lo que me gustaría a mí, tío. Que metiesen más toda la zona de las Américas y más la parte de abajo también de África, más zona de Asia, tío. Porque ¿dónde está Japón, tío? ¿Dónde está toda la vaina, tío? Calla, que me puse a jugar aquí en las Indias. Esto es lo peor, cabrón. Esto es una locura. Jugar aquí es una locura, tío. Ya. Por eso te digo. Pero estaba. No lo había descubierto, pero estaba. Que te salga un evento, tío, y puedas acceder, o yo qué sé, cosas raras. Fumadas, locas. ¿Cómo me hago con África entero, tío? Es que me tengo que venir hasta aquí, eh. Me está dando. A mí sí que me está dando un parraque. Claro, el año, claro, sí. Por supuesto que está. Voy a por este o a por este. Este tiene 4 o 5. 4. Claro. No, pero aquí se llega al. En Play se llega al 1453. 1453 se llega. Las Américas cuando se descubrieron. Es que ni me acuerdo ya de eso, tío. Soy más cateto yo. Amigo, vas a pillar trozos. Sí, te lo cortan justo. Si te meten ya en el 1500, se tienen que liar a meter más movidas que. Y es que también. Claro, tendrías que hacer toda la zona de las Américas, tendría que ser tribal. Todo también, ¿eh? Sería una zona tribal también. ¿No? O clan. Serían clanes, como no. Clan son los. Son los moros. Claro. Clan son los moros. Sí, no. Tontos no son. Escúchame, la de pasta que se han ahorrado también haciendo eso. Pues imagínate diseñar también toda aquella zona y. Y es que qué condados, qué ducados y qué cosas había allí, tío. ¿Cómo lo llamas? No sé, sería raro también en realidad. Porque allí es que existía la tribu del Wakapitun Club este. Y movidas así. Porque poquito no he llegado, Cago en la puta. ¿Te puedo pelear como vasallo? No, no vas a querer, no estás en guerra. Por 75. Nada, te dan por culo, tío. Yo que al Banner Lore ese no he jugado, tío. No sé ni qué juego es, la verdad. Me tienta mucho pegarle a este.
También me tienta pegarle a este. Lo cual a este le pillo dos, que es el ducado de Nupe. ¿No? Coño, pues eso tiene que estar guapo, cabrón. En primera persona, tú. Estaría guapo poder meterte en las batallas y ver cómo forman los ejércitos y eso, tío. Cago en todo. Es otro juego que no ha llegado a PlayStation y no va a llegar. Obviamente, no me jodas. Me cago en Dios. Me cago. Me cago en cabrón. Pues no sé en realidad a por qué ir, tío. Me la suda. Ojo. Nana Amchukwu se convierte en vasallo tuyo. ¿Quién es Nana? Tú. No. Algo te quieren decir, cabrón. A mí esos anuncios no me salen en Twitch. Vaya un perro. Me vas a hacer millonario tú, zorrete. Con tanto anuncio, cabrón. Puto Twitch de mierda. No me jodas. Hijos de puta. Flipa, ponen tela, dice que te metes a un puto stream. Estás una hora y te comes mínimo 15 o 20 minutos de anuncios. Los perros. Es una barbaridad, tío. No, eso está guapo, tío. Eso está muy guapo, cabrón. Yo es el primer juego que juego así de Paradox, se llaman. O Paradox es la empresa. No sé. Estoy perdido en eso. Pero de este estilo así. De conquistas y tal. Siempre me han llamado mucho la atención. Porque me gustan juegos tipo Age of Empires y movidas así que también es de conquistar y tal. Pues. Sí, he visto un montón, tío. He visto un montón, un montón. Pero claro, es que estoy limitado a la puta Play. Entonces, cuando me pille un PC, pues tendré más abanico de jugar. Porque aquí en Play. Mira, creo que. De hecho, el Stellaris ese aquí en Play sí está. Pero claro, estará capado por todos lados. Otra cosa igual. Ese sí está. Es de los pocos que hay. Está ese, el CK3 y ya está, creo, ¿eh? Porque. Uf. Luego están los tipo Clash of Clans, que son el Jurassic World y cosas así, ¿sabes? De construir tu zoo y mierdas. Tu parque temático, ¿eh? Eso tampoco es una mierda, en realidad. No de conquista ni nada. Escúchame, si es que es lo mejor. Lo de los mods es lo mejor, yo te lo digo. Yo sí. Sí me pillo los ordenadores para jugar este juego con el puto juego, el mod de Juego de Tronos. Solo por eso, ¿eh? Enfermizo. Modo enfermizo. Y hacerme de algún. Yo qué sé. No sé ni de qué casa me haría.
La putada que el mod todavía no está muy bien explotado ese mod. Pero, uff, cuidado. Cómo se ven las cosas y todo, tío. Me da miedo. Buah. Yo es que seguro que me voy a volver loco, cabrón. ¿Pero y qué los meten? ¿Como tropas? ¿O como modo ambiental o algo así? Claro, deberían de costar un huevo tenerlos. Y no todos. Claro, solo podrían tenerlos Targaryen. O bueno, uf. Cuidado. Porque con lo que se está viendo ahora en la Casa del Dragón. Claro. Esa es la cosa. ¡Pipa! ¿Qué me pasa? Madre mía. Estoy triste porque ha muerto mi hija. Estoy triste, melancólico. Si me voy para poco ya. Tengo 62 palos. ¿Y esto qué? Venga, dame un cuadernito. Estamos a punto de heredar. Cuidado la cosa, cuidado la cosa que se puede poner turquísimo. Buah, la pizza que me voy a comer no tiene nombre, cabrón. Ya ves. Estoy pensando ya en ella y son las 7:30. Uf. Yo, muy diplomático siempre. Siempre, siempre, siempre. Suelen ir mejor las cosas. No se te enfada la peña y cosas así. Hijo de puta este, tío. Déjate avasallar, tío. Estás en guerra ahora y estás con guerra con este. Como entre este aquí mal, ¿eh? No, claro, es lo suyo. Ir a muerte a atacar, pam, 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 pam. Pero es que tengo la mente tan enfocada en lo que es conquistar todo. Y sé que se me puede liar en cualquier momento, que no quiero cagarla, tío. Porque las he pasado putas con el Imperio Romano, tú. Pero putas, ¿eh? Está una semana, para hacerme el puto logro, tío. También que... Ah, bueno, ¿me pira ya o qué? Va, venga, Zorro, de bobo. Vamos hablando. Ya me contarás la película esa. ¿Cómo se va? Una semana, colgado. Una semana para el Imperio Romano. Me he explotado la cabeza ya. Vamos hablando, tío. ¿Y yo por dónde puedo tirar ahora, tío? Va, venga, zorrete. Que vaya bien. Chao. Vamos a ver, va a ser poderoso. Este sigue igual que no le voy a... Oh, mira, lo te puedo poner aquí. Compañero, te puedo poner aquí, aunque seas pocho. Sí, imagínate, ¿eh? Para abajo. No había pensado yo eso. Buah, ya me pierdo, es que ya no sé ni dónde estoy. Si aquí, aquí, buah, madre mía. La fumada. Tú, hijo de puta. ¿Quién es el que hereda, tío? ¿Quién eres tú? Nana Manchutbu. ¿Heredas tú? ¿Y heredas solo eso? ¿O lo heredas todo? Solo esto. Pero tiene muchas tropas.
A la tarde. No quiero ir, el primero no quiero ir. Poquito pocha, la niña. Me cago en tú. Okay, let's go.
Sanahoria.